Hay hechos que cambian la historia de un país, que marcan un antes y un después. El 30 de diciembre de 2004 ocurrió uno de ellos. 194 jóvenes murieron y unos 1.500 resultaron heridos en el incendio del local República Cromañón durante un recital de la banda Callejeros. La que sería una noche de fiesta y música terminó en una de las mayores tragedias nacionales. ¿Qué pasó ese día? ¿Qué cambió después? Pasaron 16 años, pero cada diciembre lo recordamos. ¿Dónde estábamos? ¿Cómo nos enteramos? Y ese sentimiento de tristeza que inundó las fiestas de fin de año. Hubo varios juicios, idas y vueltas, denuncias cruzadas y hasta repercusiones políticas inéditas. ¿Qué impacto tuvo la tragedia en nuestro país? ¿Qué dice de nuestra sociedad lo ocurrido? Hablamos de Cromañón el día que apagaron la luz. Callejeros estaba en su momento de mayor éxito. Tras casi una década de patear escenarios y consolidarse en la escena under del rock argentino, 2004 los encontraba con un presente soñado. Para celebrar la consagración, la banda planificó hacer 3 recitales en Cromañón. El establecimiento estaba habilitado para espectáculos con una capacidad de hasta 1.030 personas. Pero esa noche, y las anteriores también, el aforo máximo fue superado ampliamente. Se estima que el 30 de diciembre había entre 3.000 y 4.000 personas. A eso de las 22:50 de la noche, Callejeros subió al escenario y el público los ovacionó. Callejeros se había consolidado como una de las bandas con muchos seguidores y fanáticos. Sus recitales eran festivos, casi rituales, donde el público era un protagonista más del evento. Los músicos sobre el escenario ya no eran distintos a sus seguidores, no, sino que hablaban un mismo idioma. Tan importante como la música y las letras era el aguante del público, el pogo, las banderas y, claro, la pirotecnia. Ya volveremos sobre esto del aguante y todo el debate que se dio en su momento respecto a la futbolización del rock. Pero antes, hablemos un poco de los protagonistas de la tragedia. Bajo tierra comienzan las catacumbas y de ahí Cromañón. Las bandas me decían que no, que Cemento les quedaba chico, entonces tenía que buscar un lugar más grande. Y en ese sentido encontré Cromañón, que es más grande, es cuadrado, es casi un mini estadio. Y entonces las bandas ahora no me van a poder decir más que Cemento les queda chiquito, sino que este lugar es muy cómodo, los baños son perfectos, las visuales con respecto al escenario son re perfectas, perfectísimas. Que toquen aquí y entonces que haya gente, mucha gente, así yo me siento feliz, gano dinero. Omar Chabán fue uno de los personajes de la cultura under musical y performática más importante de las últimas décadas. Para 2004 contaba con más de 20 años de experiencia como impulsor y promotor de una nueva movida cultural nacida a comienzos de los 80. En 1982 abrió el mítico Café Einstein cerca de la esquina de Avenida Córdoba y Pueyrredón. El pequeño local fue testigo del nacimiento de bandas como Soda Stereo o Sumo. Este proyecto duró 2 años y en 1985 se inauguró uno de los mayores mitos del rock argentino, Cemento, que fue el espacio donde explotaron Los Redondos, La Renga, La Bersuit, Los Piojos y muchísimas bandas más. En abril de 2004, Chabán abrió las puertas de República Cromañón, un nuevo local más grande que también tuvo un gran éxito, aunque los hechos de diciembre, solo 8 meses después de la inauguración, lo convirtieron en un espacio infame. Su rol como promotor cultural y empresario se materializaba en espacios que canalizaron las corrientes culturales más dinámicas y populares del momento. Como te dije, 2004 venía siendo el año consagratorio para Callejeros. A mediados del año tocaron en Obras, otro templo del rock. En septiembre lanzaron su tercer disco titulado Rock and Roll sin destino, que fue presentado en conciertos en Córdoba frente a 10.000 personas y en el estadio de excursionistas, donde algunos afirman que hubo 15.000 espectadores. Callejeros encarnaba el crecimiento y la identidad de una juventud olvidada y estigmatizada.
Sus shows se fueron ritualizando y el espectáculo parecía estar debajo del escenario, con seguidores que se comportaban como hinchas de la banda. Eran un evento extra musical, la odisea para ir a verlos donde sea, las previas al concierto, la amistad e identidad rockera, las banderas con los barrios y las bengalas que iluminaban al público y envolvían de humo a la banda. Callejeros, a mis 17 años, significaba la resistencia, las amistades, la música, la comunidad, la posibilidad de encontrar un lugar de pertenencia y de crítica al sistema, al modelo de país por el que veníamos atravesando nosotros como jóvenes, muy golpeados con el 2001, con el neoliberalismo, con la pobreza, con la exclusión. Creo que en Art Rock y puntualmente en Callejeros, en sus letras y en sus músicas, me pasaba eso, de encontrar un espacio de disfrute, de goce, de repudio también hacia las injusticias que sentíamos o que sentía yo con 17 años. El pedido de Pato Fontanet de esa noche sigue resonando. Se van a portar bien, precavió y arengó al público. Segundo después arrancó la música y todo era fiesta. El ritual había comenzado. La banda sobre el escenario y el público agitando sus banderas, saltando, cantando y encendiendo candelas, pirotecnia y un tres tiros. A menos de 3 minutos de iniciado el recital, las bolas incandescentes de una candela impactaron en una media sombra en el techo. Esta se prendió fuego y quemó también los paneles acústicos compuestos de espuma de poliuretano. La combustión generada por el fuego liberó ácido cianhídrico, cianuro y monóxido de carbono. Las llamas se expandieron rápido. La banda dejó de tocar, se cortó el sonido y la electricidad. Todo era humo espeso y aire irrespirable. La gran mayoría de las víctimas fallecieron precisamente por la inhalación de esos gases mortales. ¡Oxígeno! Encontramos una amiga, no la puedo encontrar. ¡Auto! Tras la tragedia empezaron los debates, que la culpa fue de Callejeros, que fue Chaván, que el responsable es el que tiró la bengala o la candela, que los jóvenes hacen cualquiera, que el Estado no cumplió con normativas y un largo etcétera de etcétera. Porque sí, siempre pasa lo mismo. En la previa nadie sabe nada, pero después de las tragedias somos todos especialistas y vemos como evidente lo que durante años no percibimos o no podíamos ver. Como te conté antes, después de Cromañón se empezó a hablar masivamente sobre la futbolización del rock y la cultura del aguante. Debemos entender el contexto. Durante los años 90 y los comienzos del nuevo milenio, el llamado rock chabón o rock barrial estaba en auge. Eran épocas de despolitización y crisis terminal de la política que culminó en diciembre de 2001. La banda de sonido de los sectores populares y medios era este nuevo rock y también la denominada cumbia villera. La poética barrial y plebeya ocupaba el mainstream mediático y el centro del escenario. En un país en crisis y sin grandes relatos unificadores, la juventud encontró en hinchar por su banda favorita una manera de pertenecer y ratificar su propia identidad. Lo otro es una pelotudez muy grande, ¿viste? Incitar a la gente a que lleve bengalas, como si las bengalas no fueran una cosa peligrosa. Tres tiros, esas cosas que se empezaron a transformar como en el símbolo del rock. Y eso es porque también desde algún punto, no sé, hay algo en el público que quería ser protagonista. Eso es una pregunta también, ¿eh? ¿Por qué querés ser tan protagonista? El saldo de la tragedia es escalofriante. 194 muertos y unos 1.500 heridos y otras decenas de fallecidos en los años posteriores por enfermedades oncológicas, depresión o suicidio. Los hechos evidenciaron la falta de protocolos ante emergencias, la corrupción y la ausencia de cuidados elementales. En Cromañón se cortó parte del suministro de agua potable en los baños. No había sistema de extracción de aire. Faltaba un grupo electrógeno. Se habían tapiado ventanas y la salida de emergencia estaba cerrada con un candado. Si a esto le sumamos las advertencias que antes del show hizo gente del local pidiendo que no se usen bengalas para evitar una masacre, se ve que el establecimiento era una verdadera trampa mortal. Y condenar a Omar Emil Chaván por resultar autor penalmente responsable de los delitos
de incendio culposo seguido de muerte, en concurso real con el delito de cohecho activo. El proceso judicial por el hecho fue complejo. Se realizaron 4 juicios y se juzgó a un total de 26 personas, de las cuales 21 fueron condenadas. El primer juicio fue en 2007 y analizó la labor de los bomberos y el cobro de coimas a empresas para extender certificados falsos de tratamiento contra incendios. El segundo juicio fue el que investigó las 194 muertes. En 2009 se condenó a Chaván, al manager de Callejeros, Diego Argañarás, al subcomisario Carlos Díaz, a las exfuncionarias Fabiana Fisbin y Ana María Fernández y al empresario Raúl Villarreal. En este juicio se absolvió a los integrantes de la banda, pero esto fue revocado en el año 2011 por la Cámara Federal de Casación Penal, quien condenó a Callejeros por ser coorganizadores del recital. Por ello se fijaron nuevas penas y los músicos fueron sentenciados a entre 5 y 7 años de prisión. En 2016, la Corte Suprema ratificó el proceso. Hoy todos están en libertad, con la excepción de Eduardo Vázquez, el baterista, quien fue condenado a prisión perpetua por el femicidio de su pareja, Wanda Tadei. En un tercer proceso se juzgó y condenó a Rafael Levy, dueño del complejo donde estaba Cromañón. Finalmente, en un cuarto juicio, condenaron al ex inspector Roberto Calderini por haber cobrado coimas para habilitar el local Cromañón. En 2006 se realizó el primer proceso legislativo de la historia por mal desempeño contra un jefe de gobierno de la ciudad. Aníbal Ibarra fue destituido y separado de su cargo. 10 legisladores votaron a favor de la destitución y concretaron el fin de su mandato. Esta decisión fue celebrada por las víctimas, sobrevivientes y familiares de la tragedia. Pronunciamiento por las razones que dejaron sucintamente expuestas. Voto por la destitución del suspendido señor jefe de gobierno de esta ciudad, doctor Aníbal Ibarra. Después de Cromañón todo cambió y muchas cosas siguieron igual. ¡Ah! El viejo y buen gatopardismo. La primera respuesta estatal tras la tragedia fue desligarse de responsabilidades, señalar a Chaván y tomar una actitud punitivista que se concretó con la prohibición de nuevos recitales y el cierre de todos los boliches bailables. Comenzaba así la era de clausuras masivas de establecimientos culturales y de reformas legislativas poco claras. El Estado, que no cuidó a sus ciudadanos, optó por el camino más efectista: colocar fajas de clausura en todos lados, ya que clausurar era cuidar. El llamado efecto Cromañón impactó de lleno en el under. La desaparición de espacios culturales alternativos dejó sin lugar para tocar a los músicos, eliminaron espacios de congregación, de audiencias, y muchísima gente se quedó sin trabajo y a la deriva. Si hay un después de Cromañón, si sigue presente, es un poco por lo que trabajamos en la organización coordinadora Cromañón: transformar todo aquello que nos pasó esa noche en un camino cultural. Siempre dijimos transformar el dolor en amor, transformar el dolor en acción y hacer este camino que hace varios años nos encuentra cada diciembre y también a través del año rememorando eso que éramos aquel 30 de diciembre del 2004. Entre amigos, con sonrisas, brindando, y creemos que es la mejor manera de tener presente a los que no están y a los que éramos nosotros esa noche. Ese efecto Cromañón del que te hablé duró varios años. Hasta el día de hoy no hay consenso social sobre quiénes fueron los responsables de la tragedia. Algunos defienden o acusan a la banda, otros a Chaván. Se cuestiona el accionar estatal y otros apuntan a las y los jóvenes de la audiencia. Pero fueron justamente chicas y chicos quienes se organizaron como pudieron para rescatar gente, amigos, mientras se esperaba la ayuda. Arriesgaron sus vidas para rescatar a otros. Hicieron cadenas humanas para trasladar heridos hasta las ambulancias. Jóvenes de menos de 20 años, descritos por algunos como alocados y que estaban en cualquiera, fueron los que se organizaron rápidamente y salvaron vidas, mientras a su alrededor todo era un caos, muerte y desorden. La juventud, que había encontrado un lugar propio en el rock y en estos rituales, se encontró una vez más desamparada y encima cuestionada. 16 años pasaron ya, pero Cromañón sigue doliendo y está presente. Fue un momento bisagra en la historia política, social y artística de nuestro país. Hablar de lo sucedido no busca revivir viejos debates, sino reconocer nuestras cicatrices para poder aprender y seguir adelante haciendo lo posible para que cosas así no vuelvan a suceder nunca más. Cromañón para mí, 16 años después, fue la enseñanza más grande que tuve. Me enseñó en un minuto el dolor,
el valor de la vida y el valor de la sonrisa. Es memoria, es una masacre. Entendimos que el que tenés al lado te puede salvar la vida literalmente, sin conocerte. Que todos sepan que ese 30 de diciembre hubieron pibes y pibas que dejaron la vida y arriesgaron todo por salvar al de al lado. Es algo que debe ser recordado por el conjunto de la sociedad y no solo por quienes estuvimos esa noche o por a quienes les pegó o los atravesó de manera directa. Porque entendemos y militamos que Cromañón nos pasó a todos. Muchas gracias a Nicolás y María Celeste por su participación en este video. Si te gustó, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar la campanita, así te enterás de todo lo que vamos subiendo, ¿ok?